What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me on. El cine Cayaguanca abrió sus puertas en 1956 en Chalatenango. Visitamos esta reliquia que años atrás despertó mucha emoción en chicos y grandes, pero que tras el paso del tiempo se convirtió en un teatro. Israel Bonilla fue empleado del cine y entre sentimientos encontrados recuerda aquellas tardes en las que decenas de familias disfrutaron de la primera función. Fue Platillos Voladores en 1956. Las películas se reproducían en este proyector cinematográfico de 500 libras de peso y la cinta únicamente tenía espacio para 2 horas de la película. Eran proyectadas en una pantalla de tela blanca de aproximadamente 4 metros de ancho por 6 de largo. Había varias funciones, pero el cine estaba dividido en 2 etapas, clase media y primera clase. Aquí era un lugar donde muchos lo reconocían como la zona de más privado que tenía la gente. Según la historia, este cine fue visitado por grandes escritores como Roque Dalton, Pancho Lara, Claudia Lars, entre otros. Cuenta con 395 butacas, algunas zonas originales de madera muy fina, opacadas por el polvo, y otras fueron reemplazadas por las de cuero. Y como un tesoro, Don Israel aún conserva algunos tickets de entrada. Primera entrada del cine Cayaguanca valía 40 centavos. Entonces después pasaron a valer 50 centavos. El tiempo ha pasado, pero las historias siguen vivas en el cine Cayaguanca. Flor Guerrero, Código 21.